Va para Lautaro Blanco. Este Lautaro Blanco lo encaró Enzo Pérez. Mete el centro y está Vélez. Vino al centro. ¡Gol! El segundo. Rosario Central le gana a River en el Monumental por 2-0. Excelente. Le cuesta todo a River, ¿eh? Defensivamente, cada vez que Central lo atacó, lo lastimó y lo lastimó en serio. Aquí el desborde. No puede cortar camino Enzo Pérez, más lento que Blanco. Intenta separarlo y desestabilizarlo con el brazo izquierdo. Tiene un centro en Termani. Carga Comar, viene el centro. Golpe de cabeza, defensivo de Sigali. Intenta otra vez para afuera ahora. Se viene con la pelota Blanco. Por el medio la quiere Rodríguez. Siempre Blanco, el centro es de Blanco. ¡Gol! ¡Almada! ¡Gol! ¡Sea de todos! ¡Es él, sí! ¡Facundo Almada! ¡Que empata el partido en Avellaneda! La duda, ¿cuál era la actitud de Central con el 0-1? Ir a buscar el empate. Con decisión, con fortaleza, con jugadores que aprovecharon los espacios. Central se viene, Vecchio. Aquí la tiene Rubén, de este lado Martínez Dupuy, pelota para Blanco. Ahí está Blanco, qué lindo centro, Martínez Dupuy, gol. ¡Gol! Ahora va Infantil, otro centro con los puños, Burián. Blanco, centro de Lautaro Rubén, ¡gol! Tripiquio, la vuelve a recuperar Blanco. Sigue Blanco. Centro de Blanco, Rubén. Tuvo el descuento Central. Saque de arco para defensa. Atención con este ataque de los Chelsea. Se viene por este lado Blanco. Blanco para el cabezazo. Gol. ¡Gol! Combina con Noguera. Pelota para Manuel Castro. Allí va. Encara el uruguayo. Marca muy bien Lautaro Blanco. Sale Central. Subida de ambos laterales. Qué linda pelota de Herrera para Baloyes. Allí está Baloyes. Baloyes y Blanco. Gana Baloyes, pierde Baloyes. Ganó Lautaro Blanco. Ahora cambiaron los roles. La salida de Blanco. Upa, lindo caño. Tiró Blanco. Se viene Lautaro. Se viene Central. Pase profundo para que se venga Marco Rubén. Martínez Dupuy por adentro. Marco Rubén. Abre para Lautaro Blanco. Marca Herrera. Engancha bien Blanco. Centro muy bueno para Rubén. La acrobacia de Marco Rubén. Igualmente. Ahí saca el largo Coronel. La busca Cuero. Se mete Cuero por potencia. Espera Álvarez. El balón al córner. Sacó Bettini. Ojeda. Blanco. El cambio de frente de Blanco. Buena pelota para Marco Rubén. Le quiso dar de primer. 90 goles para Cucurucho Santa María. Espera, se viene Central, el centro de Blanco, ahí está, lo tuvo Zavala, lo tuvo. Que la pierde, no hay falta y se viene Central, la lleva Blanco, la pide Vélez y se mete Buenanote. ¡Gol! ¡Gol! Le gana 2-1 a Racing. Qué cambio radical, quizás aquel error con aquella pelota con un conejo adentro no lo dejó armar a Central, pero en cuanto lo armó, miren con la cantidad de gente que ataca Central, son muchos más los de Central. La pelota para Lautaro Blanco, atención, Oviedo a buscar el centro, vino el centro. ¡Oh! Rapidito, si bien 1-0 arriba el canalla. Bueno, más allá de elogiar lo que ha sido el ataque de Central, la buena utilización de los espacios para atacar, después repasaremos si es que hubo alguna posición como para analizar, como por ejemplo la de Blanco, entiendo que no. Tampoco el delantero que define, pero la repasaremos, insisto. Mira, balón de Infantino, el choque, la tiene McAllister, apertura para Blanco, buena, vino el centro, ¡Belli! ¡Gol! ¡Gol! Una jugada bien trabajada por Central, desde el concepto mismo. Más allá de un doble intento que termina con rechazo por parte de la defensa de Barraca Central. Y Vélez, que se ubica, como decía Pablo, en su lugar natural, perdido por Fosa Ferreira. A Pablo Díaz. Buena pelota de los Chelsea. Ahora meter el centro. Espera Marco Rubén, el primer palo. ¡Haga! Segundo tiempo.
equipo central le gana a River 2-0, el imparable, el tremendo, el goleador, Marco Rubén. ¿Cuántos goles ha hecho así Rubén en su carrera? De hecho, el primero contra Racing en 2004 es así. Centro desde la izquierda del lateral y el cabezazo. Otro pase gol de Blanco. Qué bien funciona esta combinación. El cachorro Burián para sacar la pelota con los puños. Otro envío nomás de Blanco. El centro al área. Rubén, gol. ¡Gol! Dos cabezazos, dos goles. Ahora el centro vino desde la izquierda. Y acá le gana la espalda a Piovi. Y el pie para el 10. El Vecchio Signori la deja para Blanco. La va a meter Lautaro. Espera Marco. Vino para Marco, para atrás. ¡Gamba! La salida corta, la pelota hacia atrás. El centro se le aleja de Lucchetti, libre de marca, se suelta muy bien Ojeda para aparecer por Lo Celso. Quería Infantino, la deja para Gamba, abriendo ahora para Blanco, lo vieron esta vez. Centro de Blanco, cabezazo. Rubén. Pide siempre el Kili que se la den a Blanco. Y hablamos de Blanco tanto en el partido con Racing como hoy. Y Marco Rubén convierte un golazo. Un golazo. Gran cabeceador. El octavo gol del campeonato y alcanza a Mario Kempes en la cantidad de goles convertidos para Rosario Central. Casi, se casi. Se tapó justo Arias a Marco Rubén. Se hace rápidamente el córner. 3-1, se viene otro más. Blanco y el centro. Al Marco. Cuando éramos chicos en las ferias, en los parques, nos divertíamos mucho con aquel amontonamiento donde rematábamos y teníamos tres tiros para ver si teníamos la chance de ganar algún premio. Viene el zurdazo de Blanco, segundo palo. ¡Oh! Imponente cabezazo. Qué buen cabezazo, habilitado está. Facundo Almada, todos en la misma línea, salta detrás de Rivas y gana muy bien el marcador central canalla, pero ¿dónde la pone? El gesto técnico es... Recibe Vecchio en el área, atención, flotó el centro, es Vale, la toca Ferreira, Blanco, rebota, falta, empujó, pero el árbitro no cobra, ahí está el remate, ¡gol! ¡Rubén! ¡Gol! Rubén para descontar otra vez en el partido. Y esta es con coraje, ¿eh? Vamos a ver qué decir el árbitro por esto. ¿Hay falta o no hay falta sobre Arthur? Parece desplazarlo. Blanco, que después centra muy bien y Rubén mete un golazo. Luego aquí para Marco Rubén, el amago. La tiene que sacar bien para la posición de Blanco. El centro, ¡oh! ¡Ahí está! ¡Gol! La personalidad del canalla, empata Central, 3-3. Carácter, personalidad, el fútbol lo aportan los brasileños, la fuerza y la búsqueda la aportan los rosarinos.